Marcela Orsone es mi mamá. O bueno, era. La última vez que alguien la vio, ella estaba en Campo de Mayo. Estaba detenida en un centro clandestino de detención que se llamaba El Campito. Yo tenía 3 meses de vida. Estas eran mis puertas mágicas, ¿ves? Claro, esta es una... Estas son puertas mágicas. De cuestión de entrar y salir, de entrar y salir, de entrar y salir, ¿ves? En una época venías a hacer longboard también. En longboard, en el polígono de tiro. Ah, pero mira, ahí, eso sí que no, eso los pone de mal humor. Sí, estuvimos recorriendo un poco lo que pudimos porque nos daba un poco de miedo y por ahí siento la necesidad de querer encontrar la salida y salir. A mí me sacan en un coche y me llevan a Campo de Mayo, acá, al campito. A vos te vi un par de veces también acá. ¿Qué haces? Yo corro por acá. Sí, casi todos los días salgo a correr y vengo para este lado. ¿Pero venís a entrenar acá a Campo de Mayo siempre? Apoyar la cara y apuntás. Círculo. Perfecto. Punta, blanco.